Luego, sobre eh, las declaraciones de Sánchez sobre el cumplimiento de sus compromisos. Vamos a ver. Yo creo que el, las declaraciones de Sánchez sobre el cumplimiento de sus compromisos tienen la misma credibilidad que sobre el comité de expertos que iba a gestionar la pandemia. La credibilidad de Sánchez es nula. Y él mismo lo ha reconocido porque eh, todo lo que prometió en campaña electoral lo ha incumplido y todo lo que ha prometido en sede parlamentaria también lo ha malogrado. Por tanto, Insisto, el cumplimiento de la acción de un gobierno lo tiene que evaluar el Parlamento. El señor Sánchez no es el jefe del Estado de una república presidencialista, más le gustaría. Es un presidente de un gobierno, de un estado que es una monarquía parlamentaria y por tanto se rige por el control entre los poderes. Y por mucho que estemos en un estado de alarma preventivo e inédito de seis meses. Eh, lo que no puede hacer Sánchez es abstraerse del control parlamentario y del control judicial. Es la justicia la que tiene que evaluar si ha habido negligencias dolosas o culposas durante la pandemia, tal y como han denunciado los profesionales sanitarios, y es el Parlamento el que tiene que evaluar qué grado de cumplimiento de sus promesas o de sus acciones de gobierno ha tenido eh, Pedro Sánchez en su coalición con Podemos. Y serán los españoles. En última instancia, cuando haya elecciones generales, los que tendrán que evaluar eh, cuál ha sido su gestión durante esta legislatura.